Sabrina Boyer, en la inicial. En el 21, Lía Meléndez, en tercera base. En el número 10, Giselle McDonald, en la receptoría. En el 78, Failat Murria, en el jardín central. Con el 99, Aleixa Aponte, en jardín izquierdo. En el 42, Lila Meléndez, la designada. Con el número 5, Alejandra Pérez, en segunda base. Y con el 28, Catherine Sánchez, será la lanzadora abridora por Puerto Rico. Las sustitutas de Puerto Rico, Pacheco con el número 39, Lorena Andino con el 51, Joan Casiano con el 7, Ana Oquendo con el 78, Yolani Pérez con el 12 y Sofía Boris con el número 2. El manager de Puerto Rico, Gerardo Flores, y sus coaches, Carlos García, Eve Soto y Tina Velázquez. Argentina como equipo local jugando por la raya de tercera base, con el número 25, Soladi Díaz Luciana, estará en la receptoría. El número 15, Moreno Sánchez, en el center field. El 31, Abigail Cifuentes, en el campo corto. Con el 31, Maya Gatter, en el jardín izquierdo. Con el 34, Abril Redondo, en tercera. Con el 19, Maitena Sánchez, en segunda base. Con el 81, Priscila Redondo, en la inicial. Con el 22, Camila Garay, en el jardín derecho. Con el número 30, Martina Galassi, que está designada. Y con el 40, Zoe Benítez, la lanzadora del conjunto argentino. Como sustitutas estará Milena Montero con el 26, Alma Rivarola con el 98, Blanca Taborda con el 4, Alfonsina Jarruz con el 42 y Dolores Gamarzi con el número 1. El cuerpo técnico de Argentina, su manager, Aldana Gómez, Candela Figueroa como coach y Daniela González, trabajando por el conjunto argentino. Nos mantenemos de pie para escuchar los signos. Antes de los signos, tenemos el personal técnico para este encuentro. En el plato estará Raúl González de Venezuela. En primera base, Alan Moore de los Estados Unidos. En segunda, Norma Niño de Ecuador. Y en tercera base, Exxon Santos de Brasil. Himnos de Puerto Rico y de Argentina.
Todo listo para este vuelo número 14 entre Puerto Rico y Argentina. A saludarse, éxitos. Qué placer, subimos el telón para continuar con estas transmisiones especiales del primer Panamericano 15 de softball femenino desde Lima, Perú. Allí lo ven en pantalla, es el compromiso que se nos viene Puerto Rico y Argentina, Argentina y Puerto Rico. Feliz mañana, yo soy Luis Figueredo, los voy a estar acompañando en la narración, acompañado. Tengo el placer de estar con la señorita Angie Fernández desde Guatemala. Todos liderados gracias a la WBSC América Softball, el señor Tommy Velázquez, y en la producción de Softball Premier TV, quien ayer estuvo de cumpleaños, el señor Luciano Lofrano. Aquí estamos, con mucho amor, con mucho cariño, allí ven nuestros nombres. Señorita Angie, feliz mañana, qué placer estar junto a usted. ¿Cómo amanece? Hola Luis, hola a todos, ya lista para este segundo juego. Este es el segundo juego de la jornada, ahora enfrentándose la selección de Puerto Rico ante Argentina. En el juego anterior se estuvo enfrentando la selección de Estados Unidos ante Team WBSC. Victoria para Estados Unidos, 25 carreras por cero. Esos son los resultados de la mañana. Y hoy entonces que está jugando Puerto Rico enfrentándose a la selección de Argentina. Allí tenemos ya en pantalla, señorita Angie. ¿Sí? Compañer del día. Sí, Raúl González, que está en el home plate. En la primera base, Alan Moore. En la segunda base, Norma Miño. Y en la tercera base, Edson Santos. Bien, gracias Angie. Eso es la cuarteta arbitral que van a estar a cargo de llevar la justicia en el terreno de juego para este maravilloso compromiso. Continuamos en las instalaciones de la Asociación Estadio de la Unión, AELU, como también es conocido. Pero miren la nota, Angie, cómo salta Argentina al terreno de juego. En el jardín de la izquierda, Gatter. En el jardín del centro, Sánchez. En el jardín de la derecha, Garay. En la tercera base, Redondo. En las paradas cortas, Cifuentes. En la segunda base, Sánchez. En la primera base, Redondo. Como receptora está Díaz. Y lanzando, Zoe Benítez. Esa es la defensa, o cómo va a estar Argentina en la defensa. Ya vamos a compartir con ustedes la ofensiva de Puerto Rico. Bueno, primer bate, Yamilet Córdoba, campo corto. Segundo bate, Andrea Campos y right field. Tercer bate, Sabrina Boyer, inicialista. Cuarto bate, Nia Meléndez, tercera base. Quinto bate, Giselle McCormick, receptora. Sexto bate, Talia Murray, center field. Séptima en el orden, Ayla Ponte, left field. Octava en el orden, Nila Meléndez, jugadora designada. Novena en el orden, Alejandra Pérez, segunda base. Y en la posición número 10 en el orden de bateo, Katherine Sánchez, quien va a estar en la loma de lanzar. En esa tablita que tantas emociones nos regala, bueno, la señorita va a estar allí con la responsabilidad. Llegan ambas novenas, Angie, en situaciones distintas. Ayer Puerto Rico ganó 11-0 a Ecuador. Por su parte, México ganó 15-0 Argentina, y tenemos la temperatura, 22 grados, estamos acá en AELU, específicamente en Lima, Perú. Te lo mencionaba en el arranque cuando iniciamos la transmisión, un día hermoso, lindo para continuar con esta fiesta del softball femenino, que desde que se subió el telón en la primera jornada hasta los compromisos que están en agenda hoy, lo que resta de torneo, ha sido una fiesta. Mira esta toma que nos regala nuestro dron y el señor Luciano Lofrano. Una toma excelente, ahí podemos ver entonces en pantalla Asociación Estadio La Unión en Lima, Perú. Estos son los campos donde hemos podido disputar este primer Panamericano Femenino Sub-15, donde hemos visto muy buenos juegos, donde hemos conocido a las jugadoras, hemos visto qué les gusta comer, cuál es su jugador favorito, en qué equipo juegan en su país. Entonces es emocionante poder disfrutar de este primer Campeonato Panamericano Sub-15 Femenino. A primera hora estuvo el señor Orlando Palma y Quique García, iniciando la jornada de transmisión para nosotros, con muchísimo amor y con el mismo cariño y respeto. Nos sumamos a esta transmisión la señorita Angie Fernández en los comentarios desde Guatemala, quien dice presente acá, y este servidor Luis Figueredo desde Venezuela. Allí lo tenemos, fanaticada presente, muchos familiares, amigos también que se han acercado para este segundo compromiso del día. Es Puerto Rico, es Argentina, es Argentina y es Puerto Rico. Me encanta, Angie, y te lo voy a dejar por allí entre, lo podamos debatir a lo largo de la transmisión. Tantas expectativas se tenían sobre el evento y yo le colocaría del 1 al 10, 30, 40, 50 y seguiría contando
porque de verdad que todo ha salido a pedir de Boca. Ha sido un evento extraordinario, gracias a la WBSC América Softball, a su presidente, el señor Tommy Velázquez, al staff de trabajo y las atenciones que han tenido también acá en Perú. ¿Ya saltó Argentina al terreno de juego? Sí, ya está entonces en el terreno de juego la selección de Argentina. Va a estar lanzando para la selección de Argentina Zoe Benítez. Zoe Benítez ya ha tenido participación en juegos previos, ha lanzado 7 entradas, ha permitido 9 carreras, ha otorgado 9 bases por bola y hasta el momento no ha permitido cuadrangular. Eso es lo que ha lanzado entonces Zoe Benítez en estos juegos. Argentina ha estado jugando constantemente, ya vamos a tener esos resultados. En el primer día Argentina se estuvo enfrentando a Venezuela, ahí vemos entonces Zoe Benítez, que es de Buenos Aires, le gusta la milanesa y su jugadora favorita, vamos a ver si Luis sabe quién es. Aldara Gómez, es la favorita de todas las señoritas, representante de Puerto Rico, quien va a tener a las 3 en el orden. Primer bate, está colocada por allí la señorita Yamilet Córdoba, luego Andrea Campos y más tarde Sabrina Boyer. Son las 3 que tienen garantizada su presencia, por lo menos en esta entrada. Todo está listo y usted se conecta a nivel mundial gracias a la WBSC América Softball y la producción de Softball Premier TV. Gracias por los mensajes, por estar allí con nosotros. Y todo está listo para disfrutar de buen softball en este compromiso, el segundo de la jornada. Por allí se viene más tarde el México-Venezuela y más tarde, para cerrar el día, Brasil-Perú. Ya mencionaba entonces Luis, veíamos también, gracias a las tomas de Softball Premier TV y Luciano Lofrano, a la gente que está acá apoyando, pero también en los comentarios. Ya leemos mensajes apoyando a Puerto Rico, apoyando a Argentina. Gracias a todos los que están conectados. Ahí nos pueden dejar su comentario, su saludo y, cómo no, el apoyo a su selección. Yamile Córdoba está en el cajón de bateadores, ya tiene un picheo en bola. Aquí le acaban de sentenciar el segundo, se va a nivelar la cuenta. Ya tiene par de picheos, una bola, un strike. Esperamos allí la... Sí, ya lo iguala el señor árbitro principal. Zoe Benítez en la tabla de lanzar por Argentina. Le marcan el segundo, un bonito compromiso. Y hay que destacar también, hay que hablar de lo que ha sido Zoe Benítez. Tú mencionabas y apuntabas acertadamente la actuación de ella hasta ahora. Y es una de las referentes para Argentina en cada uno de los compromisos. Esta lista, Zoe Benítez. Ha estado lanzando bien Zoe Benítez, 7 entradas es lo que ha lanzado y ha permitido 9 carreras. Y así ha estado trabajando la selección de Argentina con Zoe Benítez, tomando turno la primera en el orden al bat para la selección de Puerto Rico, Yamilet Córdoba. Mira, va un batazo grande hacia la zona de foul, termina abriendo muy cerca de la raya y vemos cuando la jardinera izquierda de Argentina devuelve la pelota y una vez... La misma llega a las manos, ¿no?, de Zoe Benítez, quien está a cargo de hoy. Lanzar, de abrir este compromiso por Argentina. Es el segundo encuentro, el segundo partido de la jornada, para un total de 4. Hoy martes 4 de abril, la cuarta jornada. Ahí vemos entonces que Yamilet es de la ciudad de Orlando. Veíamos ahí también su comida favorita, la comida favorita de Yamilet. La comida de Puerto Rico, dice, eso es lo que le gusta entonces a Yamilet, tiene variedad de gustos. Ya vamos a tener la oportunidad de hablar con Yamilet y que nos diga cuáles son de esos platillos que destaca. Mira, va un elevado, la busca la segunda base, va hacia atrás, la pelota pega en su guante y cae, tremendo esfuerzo allí, va corriendo prácticamente de espaldas al home plate. Ya vamos a esperar la anotación oficial. Grande el esfuerzo, iba hacia la parte de atrás, la pelota termina golpeando su guante y lo que permite que Yamilet Córdoba esté en la primera base y va a consumir turno, el primero del día. Andrea Campos, segundo bate número 3 en su camiseta y jardinera derecha de Puerto Rico. Va un batazo, un elevado hacia el jardín izquierdo, parece tener dominio, no, la pelota por encima de su cabeza, va de primera hacia la tercera Yamilet Córdoba y se impulsa Andrea Campos con doblete, anótele doblete. El primero de esta mañana de buen softball acá en AELU y Puerto Rico tiene corredoras en tercera y en segunda. Andrea Campos había tenido únicamente un turno en lo que va del torneo y ahora entonces con su segundo turno conectando su primer hit. Andrea Campos con doble hacia el jardín de la izquierda y corredora en tercera y en segunda a tomar turno la tercera en el orden al bat, que es Sabrina Bayer.
Una línea muy bien conectada, con solidez, llevándose en claro la jardinera izquierda. Sabrina Boyer ya está en la caja de bateadores. Pichó descontrolado, no la puede retener la receptora de Argentina. Va a venir la primera carrera para Puerto Rico y así inician las acciones en este hermoso encuentro Puerto Rico-Argentina. Anota Yamilet Córdoba y se mueve hasta la tercera Andrea Campos. Hay corredor en tercera entonces, tomando turno para la selección de Puerto Rico. Ahí vemos la toma en tercera, cómo está corriendo la jugadora, está abriendo. Ahí veíamos entonces cómo Puerto Rico, que es un equipo que ha estado produciendo bastantes carreras en todos los juegos, y ahí entonces con el número 50 tomando turno, la tercera en el orden al bat. Ayer Sabrina Boyer recibió base por bola en su primer turno, luego conectó un imparable jardín central. Aquí foul hacia atrás. La veíamos tomar rolling de práctica antes del compromiso y tiene una soltura impresionante. Esta señorita, más allá del tamaño que posee, el buen físico, tiene una habilidad en cuanto a las manos, la soltura para tomar, para soltar también la pelota hacia el resto de las posiciones. Si no le creen a Luis, los números no mienten, está bateando para 667. Ha tenido 7 turnos, 6 de ellos oficiales, ha conectado 4 hits y le han otorgado una base por bola. Parte de los numeritos ofensivos hasta ahora en lo que va de Panamericano 15. Mi Sabrina Boyer le encanta la pasta. Su jugador favorito es Mookie Betts y juega con el Tampa. Veíamos allí parte de lo que es su club, con el cual desarrolla su carrera como jugadora de softball. Y hay un dato importante, Angie, que mantener. Han sido reiteradas las preguntas. ¿Todas las niñas tienen 15 años? No. Hay jugadoras que tienen 11 años, 12 años, 13 años, algunas recientes, los 14, y muy pocas ya con los 15 años. Es un dato importante a que usted lo tenga allí presente. Bueno, a swing completo, y la señorita Zoe Benítez le dice a Boyer, por favor, te me vas para el dugout. Ponche tirándole, vendrá a consumir turno, cuarto bate, tercera base de Puerto Rico, Nia Meléndez, hay un out en la pizarra. Un buen lanzamiento en drop el que le hace a la tercera en el orden al bat para lograrla dominar, a tomar turno Nia Meléndez, que es la cuarta en el orden y la jugadora de la tercera base con el número 21 entonces para la selección de Puerto Rico. Mira, han rodado los previos a la tercera, el lanzamiento al home play, va a anotar la segunda carrera Puerto Rico. Se vino hacia la goma Andrea Campos, producto del roletazo de Nia Meléndez, y el disparo no pudo ser retenido. En la toma, en vivo, nos hizo tener la claridad de que iba a ser safe. En la repetición terminamos de despejar la duda. Puerto Rico ha hecho 2 carreras, vendrá a consumir turno. Quinta en el orden, Giselle McCormick, receptora de Puerto Rico. Queda quieta en la primera base, entonces, por jugada de selección. La cuarta en el orden al bat, porque si hacen el tiro a primera, pudo haber sido puesta out, pero sí, una buena decisión la que toma la tercera base, porque lo que están buscando es disminuir las carreras. Que le gusta el pastelón a la bateadora en turno, ya nos contaban ayer que era el pastelón. Línea hacia el jardín izquierdo de la señorita Giselle McCormick y continúa el ataque ofensivo de Puerto Rico. Veamos la repetición. Sentada a esperar este lanzamiento, extensión completa, perfecta de sus brazos, la mirada encima de la pelota de softball. Y la logró impactar con solidez. Talía Murria vendrá a consumir turno hoy, sexta en el orden por Puerto Rico, jardinera central. Talía ha tenido 5 turnos, 3 de ellos oficiales, y ha recibido 2 bases por bola. Mira, va la línea hacia el jardín derecho, la pelota cae y va a venir la tercera carrera para Puerto Rico en las piernas de Nia Meléndez, y avanzaron las corredoras. De manera sucesiva continúa el ataque, serio ataque de Puerto Rico, cuando se juega la primera parte del inning inicial, el inning número 1, y vendrá a batear a Leia Ponte. Séptima en el orden al bat con el número 99, batazo de hit entonces por el lado del jardín de la derecha, un buen esfuerzo ahí de las jugadoras de Argentina, pero la selección de Puerto Rico conecta, batazos de línea, y con eso es que han estado produciendo carreras. El marcador, 3 carreras por 0 en esta parte alta de la primera entrada. Han conectado 4 hits de forma consecutiva. Mira, a Leia Ponte le encanta el stick y su jugador favorito es Jocelyn Aló. Pertenece al Athletics Mercado, su club, y By Village, donde recibe el elevado. Zoe Benítez abrió los brazos de inmediato a la lanzadora ante ese elevado manso, sin mucha
fuerza. Cae el segundo bajo en la pizarra. Regresa Argentina tratando de frenar lo que ha sido este ataque tempranero de boricua, de los borinque en Puerto Rico. Y a consumir turno la señorita Nila Meléndez, jugadora designada. Zoe Benítez ha propinado 5 ponches y ahora entonces el sexto lo da en este juego, en esta parte alta de la primera entrada. Con el número 99 entonces, que es la jugadora más lejana a ir a tomar turno por la receptora, entra a correr a la tercera base Aponte por Giselle McCormick. Consume turno Nila Meléndez, jugadora designada. Número 42 en su camiseta, tiene la posibilidad de continuar este ataque tempranero de Puerto Rico. Mucha fanaticada de Puerto Rico hacia la zona de la inicial. El dugout que ocupa hoy como visitante, respaldando a estas señoritas que dicen presente en el Panamericano 15 de softball. Ahí lanzamiento entonces para poner la cuenta en una bola y un strike. Hay 2 out, bateando la octava en el orden al bat con el número 42. Le encanta la lasaña. Su jugador favorito, Yadier Molina, su club, Athletics Mercado, y vive en Los Ángeles. Bueno, parte de lo que es el conocer, que les encanta, que les gusta. Esos jugadores, para ellas, ejemplares a seguir. Así que bueno, hemos visto mucha variedad en los gustos de todas las delegaciones que dicen presente en este primer Panamericano U15 de softball. Va el batazo hacia el jardín central, parece tener dominio, se queda con ella la jardinera central Morena Sánchez. Ahí viene disfrutando y evitando males mayores. El recuento, señorita Angie. Puerto Rico hizo 3 carreras en la primera parte del compromiso. Sí, 3 carreras entonces para la selección de Puerto Rico, conectando un par de hits, dejando 2 jugadoras en las bases, pero eso ya no lo va a contar entonces Luis Figuereo para ese resumen que tenemos de la entrada. Sí, interesante allí la actuación de Puerto Rico. Salió haciendo swing tempranero, también 2 jugadas en relación a el disparo que se vino al home plate, también la pelota que no pudo tomar la segunda base de Argentina. Conectando entonces 4 hits en esta parte alta de la primera entrada, anotando 3 carreras y dejando 2 jugadoras en las bases. Eso es lo que hace Puerto Rico en esta parte alta de la primera, y estaría tomando turno la selección de Argentina en esta parte baja de la primera entrada, enfrentándose a los lanzamientos de la lanzadora de Puerto Rico, que es Katherine Sánchez. Ahí en pantalla vemos cómo no solo está en el campo los que vienen a apoyar a Argentina y a Puerto Rico, sino que también todos los que vinieron a disfrutar de este sub-15. Ahí veíamos a Brasil, ahora vemos a la personas que vienen a apoyar a Puerto Rico, y así entonces alegres de estar en Asociación Estadio La Unión. Muchísima fanaticada, muchos familiares han venido a respaldar, a acompañar en este importante evento, en este importante roce internacional a estas niñas que por primera vez tienen la oportunidad de representar. Qué orgullo es cuando usted se puede colocar la camiseta de su país, la camiseta de su nación, y lleva ese nombre en el pecho para Puerto Rico, para Brasil, para Venezuela, para México, para el Team WBSC, para todas las delegaciones que aquí están allí. Sin duda alguna que estamos viendo la alegría en sus rostros, en cada entrevista, en cada oportunidad que podemos conversar con ellas, es lo primero que dicen: estoy contenta de representar a mi país, más allá del resultado. Y tenemos Katherine Sánchez, quien va a estar en la tabla de lanzar. Le encantan las habichuelas. Alexia Ocasio, su jugadora favorita. El AC Violet Pixar es su club y vive en Nueva York. Bueno, Katherine Sánchez, número 28, va a estar en la tabla de lanzar. ¿Cómo es el orden de Argentina? Primera en el orden al bat, Luciana Soladías, que es la receptora. Segunda en el orden al bat, Morena Sánchez, que es la jardinera del centro. Tercera en el orden al bat, Abigail Cifuentes. Cuarta en el orden al bat, Maya Gatter, que es la jardinera de la izquierda. Quinta en el orden al bat, Abril Redondo, que es la tercera base. Sexta en el orden al bat, Maitena Sánchez, que es la jugadora de la segunda. Séptima en el orden al bat, Priscila Redondo. Octava en el orden al bat, Camila Garay, que es la jardinera de la derecha. Y novena en el orden al bat, Marta Galassi, jugadora designada. Bueno, ella es Angie Fernández en los comentarios. Yo soy Luis Figueroa en la narración. Veíamos el orden al bate de Argentina, que vendrá por primera vez a consumir turno
¿Quién está en la tabla del azar por Puerto Rico? Bueno, la señorita Sánchez, Catherine Sánchez, número 28. Ya conocimos parte de sus gustos, que le encanta. Y al señor Quique le vamos a preguntar cómo se prepara una buena lasaña. El que viene de allá, de Puerto Rico. El pastelón, me lo recomendaron tanto en los comentarios ayer, que tengo unas ganas, que vamos a poner a Quique a que nos haga un pastelón, vamos a poner a Luis a que nos haga unas arepas. Acá nos gusta degustar de la comida. ¿Y usted qué nos va a preparar desde Guatemala? ¿Cuál es su menú para nosotros? Eso lo tiene de tarea allí. Batea la señorita Luisiana Saladías, receptora número 25 por Argentina, primera en el orden, como ya Angie les mencionaba, el ataque ofensivo de Argentina, por lo menos cómo sale este line-up titular en un bonito compromiso. Es el segundo compromiso de la jornada, son 4 juegos en calendario. Bueno, tiene que anotarle base por bola, se ganó su boleto gratis la señorita Luisiana Saladías. Va rápidamente a la inicial y le da paso a Morena Sánchez, jardinera central de Argentina. Nos preguntan qué edad está ahora jugando. Este es de la edad de 15 años o menos. La defensiva de Puerto Rico, jardín izquierdo a Ponte, central Murray, jardinera derecha Campos, tercera base Meléndez, Córdoba en el campo corto, Pérez en la segunda, Boyer en la inicial y la batería Sánchez McCormick. Así está Puerto Rico al terreno de juego en este choque, segundo del día. Más tarde, México-Venezuela a las 14:30 hora local. Sí, y terminando Brasil-Perú. Específicamente a las 14 horas locales, el México-Venezuela. Y a las 16:30, Brasil-Perú. Juegazo, ese también que se tiene allí en calendario. Esta es una categoría sub-15, entonces las jugadoras son menores de 15 años. Son pocas las que están a la edad de 15. Ahí nos preguntaban en los comentarios, gracias. Todas las dudas que tengan, ahí nos las pueden escribir. Nosotros con mucho gusto les respondemos. Si no sabemos algo, lo averiguamos. No, mentira, aquí es un gusto siempre leerlos. Entonces ahí nos pueden compartir todas las dudas que tengan. Sí, estamos como siempre activos recibiendo sus mensajes a nivel mundial, disfrutando de este bonito compromiso y de toda la jornada. Ya estamos llegando casi al cierre, Angie, de lo que es la primera ronda, el round número 1. Luego vendrán los siguientes compromisos y teniéndole siempre el mensaje a usted que de acá van a salir 4 cupos directos al Mundial en Tokio, Japón. Pero Sánchez le dice a la señorita Sánchez, de Sánchez a Sánchez, por favor, te me vas para el dogado, dedica el primer out para Argentina por la vía del ponche, sin tirarle a Abigail Cifuentes a batear. Sí, a batear entonces la tercera en el orden al bat, Abigail Cifuentes, que es la paradora en corto para la selección de Argentina. Batea entonces con el número 37, Abigail Cifuentes. Número 37 en su camiseta, bonito duelo este, la tercera en el orden. Siempre un tercer bate, una tercera jugadora en el orden, representa poder, contacto. Aquí hace swing temprano, va un batazo en foul, a devolver la pelota, por favor, ayer un foul. Terminó acá en la caseta de transmisión y mira los gustos de la señorita Abigail Cifuentes. Le encanta el asado. Aldara Gómez, su jugadora favorita, su club Bahía Blanca, y vive en Buenos Aires. Mira, y devuelven la pelota. Otro elevado en foul. Bueno, nos está persiguiendo. Viene cerca de la caseta de transmisión. Ya la devuelven. Ya, entonces bateando la tercera en el orden al bat, Abigail Cifuentes, que tiene la cuenta en 0 bolas y 2 strikes, hay 2 out, corre en la primera base, Soladías, que es la receptora para la selección de Argentina. Bueno, va rodado entre tercera y campo corto, sencillo al jardín izquierdo de Abigail Cifuentes, y así se mantiene el ataque de Argentina a batear la cuarta en el orden, Maya Gatter, jardinera izquierda. Todo esto por Argentina. Cuando consume su primera oportunidad ofensiva, se está jugando la parte baja del primer inning. En el arranque, Puerto Rico logró hacer 3 carreras. Argentina batea por primera vez en el compromiso. Catherine Sánchez ha lanzado 2 entradas y ha otorgado 3 ponches. Eso es lo que ha lanzado Catherine Sánchez para la selección de Puerto Rico. Aquí rápidamente, con velocidad y un envío, un lanzamiento con movimiento, le coloca ya el primer strike a la señorita Gatter, número 31 en su camiseta. Ayer precisamente teníamos la oportunidad. Mira lo que le encanta a la señorita Asado y Aldana Gómez. Es su jugadora favorita. Sí, Aldana Gómez, que es la coach de la tercera base.
para la selección de Argentina, también es parte de la selección adulta de Argentina y ahora está como coach con esta sub-15. Referente, sin duda alguna, en el softball de Argentina. Aquí se mantienen corredoras en segunda y en primera, hay tan solo un out, parte baja del primer capítulo, 11:50 de la mañana, hora local acá en Lima, Perú. Asociación Estadio La Unión es el escenario de este primer Panamericano U15 de softball femenino. Va Sánchez al home y le dice: Gatter, por favor, te me vas. Para el dugout y también por la vía del ponche llega el segundo out en la pizarra. A batear, Abril Redondo. Abril Redondo, que es... Quiero ver, Abril Redondo es la quinta en el orden al bat y la jugadora de la tercera base. Abril Redondo es la jugadora que por lo general vemos para Argentina en la tercera. Mira, pichó descontrolado, se va hacia la parte de atrás del home y avanzan las corredoras de Argentina. Y luego de par de out, Argentina tiene corredoras en tercera y en segunda base respectivamente. Y vemos la número 25, la señorita Sola Díaz, que llegó de cabeza, llegó de manos, con intensidad, jugándose allí el físico. En este avance a la tercera, sabe Argentina lo que representa este juego para ella. Tiene que ganar Argentina este compromiso y en la acera del frente, uno de los grandes favoritos como lo es Puerto Rico. A Abril le gusta la pizza y su jugadora favorita es Aldana Gómez. Vamos a tener que entrevistar a la señorita Aldana Gómez y que nos dé sus impresiones, lo que representa para ella ser la referente en el softball de Argentina. Y estas niñas la tienen allí, recibir un consejo, una opinión y tomarla como ejemplo allí, en pleno terreno de juego. Está lista Sánchez en la tabla de lanzar por Puerto Rico ante Abril Redondo. A swing completo y le dice: Redondo, por favor, te me vas. Para el dogout. Y los tres outs fueron por la vía del ponche. Dos sin tirarle, uno tirándole. Angie Fernández se jugó la primera entrada. Argentina no hizo carrera, dejó un par de corredoras en base, pero Puerto Rico está ganando 3-0 y nos vamos a la parte alta del segundo capítulo. Para mantenerse informado sobre lo que pasa en el campeonato panamericano sub-15 femenino, lo pueden hacer a través de las redes sociales de la WBSC Américas. Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como WBSC-Américas y en Facebook como Américas.softball. Y así se pueden sumar a la comunidad del softball continental. Ahí vemos en pantalla cómo está el marcador. No se pierdan la experiencia de este torneo y también nos la pueden compartir a través de las redes sociales usando el hashtag U15SoftballPanam. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este segundo compromiso del día. Argentina-Puerto Rico, Puerto Rico-Argentina, Panamericano U15 de softball femenino. Ya venimos. Visita la nueva innovación de softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv. Estamos de vuelta con más de este bonito compromiso. Puerto Rico-Argentina, se va a jugar la parte alta del segundo capítulo y está en el home la señorita Alejandra Pérez, número 5 en su camiseta, quien está a cargo de cubrir la segunda base de Puerto Rico. Ya tiene un envío en su turno, sigue Zoe Benítez con el número 40 lanzando por Argentina. Va rodado hacia la tercera, se faja la antesalista, el disparo es malo a la inicial. Y por error va de primera hasta segunda. Alejandra Pérez, hay que anotarle error en tiro a la tercera base. Señorita Abril Redondo, esto por Argentina. Así inician, Angie, las cosas para Puerto Rico en su segunda oportunidad ofensiva. Ve que no está la bola cerca de la jugadora de la primera base y avanza hasta la segunda Alejandra Pérez. A tomar turno la primera en el orden al bat, Yamilet Córdoba en su primer turno conectó un hit hacia el jardín del centro y ahora enfrentándose por segunda ocasión a los lanzamientos de Zoe Benítez.
Segunda oportunidad con su bate para la señorita Yamilet Córdoba. Encuentra a su amiga, compañera Alejandra Pérez en la intermedia, que por error en tiro de Abril Redondo, tercera base de Argentina, le permitió avanzar y así iniciar las acciones ofensivas para Puerto Rico. Puerto Rico está ganando 3-0. Parte alta del segundo capítulo. Nos mantenemos en la Asociación Estadio La Unión. Toca la pelota, le cae rápidamente. Zoe Benítez se combina con la segunda base de Argentina y no pudo quedarse con la pelota. Y va a venir la cuarta carrera en las piernas. Vamos a ver de la señorita de Puerto Rico. Está ganando Puerto Rico. Vamos a ver qué dice la anotación oficial. Debería de ser, bueno, creo que debería ser error de la segunda base, porque el tiro ya lo tenía en el guante. La jugadora al final pierde la bola buscando hacer ese tiro a home. ¿Sí es error? Sí, ya lo acaban de marcar, Angie, despejando allí quizás la duda. Y ahí también aclarándole a quienes llevan su box score, su línea de anotación. Error, tomó la pelota. Ya lo acaban de marcar. Sí, ya lo tenemos por ahí. Sí, era una jugada que realmente iba a ser agua en la inicial. Le cayó muy bien, con oficio, con fundamento, la señorita Zoe Benítez. La tomó, pero el disparo a la inicial, ya marcan el error en la pizarra. Ya hay dos errores en la entrada. El primero de Abril Redondo, tercera base, quien con mucha soltura tomó el running, pero lanzó mal. Y acto seguido, también la señora Zoe Benítez lanzó muy bien a la inicial, la señorita Zoe Benítez, y su compañera no pudo quedarse con ella. Va a consumir turno, ya está lista en el home plate. Andrea Campos conectó doblete en su primer turno. Andrea Campos, entonces, tomando turno. Se fue a la intermedia y Yamilet Córdoba se roba la base para Puerto Rico. Veamos la repetición. Sí, ahí vemos la repetición. Un lanzamiento alto. Hacen el tiro a segunda, pero ya no le da tiempo de sacar. Avanza la corredora. Saben la agresividad que tiene Puerto Rico al correr las bases. Piden ese lanzamiento alto, ese lanzamiento en riser para tener la comodidad de poder hacer el tiro, pero aprovecha para irse de robo. Le da tiempo de llegar a la jugadora de Puerto Rico y ahora pelotazo para la bateadora en turno, que era la segunda en el orden al bat, Andrea Campos. Sí, recibe pelotazo la número 13, allí la ven, la señorita Andrea Campos, es golpeada. Cuando también vemos los rostros de esos padres que han viajado hasta Lima, Perú, desde Puerto Rico, para acompañar, para darle esa mano amiga y ese ejemplo de familia a estas niñas que están dando el todo por el todo en este Panamericano 15. Va el roletazo de Sabrina Boyer, no puede la tercera base, Abril Redondo. Se interna la pelota hacia el jardín izquierdo y viene la segunda carrera en el inning para Puerto Rico. Ahora está ganando 5-0. Vemos la repetición. Una pelota bien bateada, pero desde acá el último bound tomó mayor velocidad. Creo que es lo que causa que la señorita Redondo no pueda quedarse con el roletazo. Vamos a esperar la anotación oficial. Yo creo que debe ser imparable desde la óptica que tenemos acá en la casa. Desde la óptica que tenemos desde la caseta de transmisión. Mira, va a consumir turno, señorita Angie. Nia Meléndez ya está en el home plate. Sí, bateando entonces Nia Meléndez para la selección de Puerto Rico. Nia Meléndez ha tenido 3 turnos, 3 de ellos oficiales. No ha podido conectar, pero ahora buscando ese hit la bateadora en turno. Mira, un batazo grande. Va hacia lo más profundo, la jardinera central de Argentina. Y se queda con la pelota Morena Sánchez. Vemos la repetición. Un batazo con muchísima distancia. La corrió muy bien hacia la parte de atrás. Se quedó con ella. Y de inmediato devolvió la pelota al corte. Vendrá a consumir turno por Puerto Rico Giselle McCormick. Es la receptora. Número 10 en su camiseta. Ya tiene imparable en este compromiso. Ya entonces tomando turno, la quinta en el orden al bat, conectó hit en su turno anterior hacia el jardín de la izquierda. Rapidito, Giselle McCormick impacta la pelota acá delante de la jardinera central. Va a venir una carrera más para Puerto Rico y con la jugada viene otra, aprovechando Sabrina Boyer la jugada y se metió hasta el home. Y Puerto Rico ya ha marcado 4 carreras en lo que va de inning. 4 carreras en esta entrada, aprovechando todas las oportunidades. La jugadora se había quedado en tercera. Cuando ve que el tiro es a segunda, la manda a home el coach. Y con esto se pone el marcador 5-0 a tomar turno. La sexta en el orden al bat. Recuerden,
Grupo A, Estados Unidos, Brasil, Perú, WBSC, Colombia. En el Grupo B, Puerto Rico, México, Venezuela, Argentina y Ecuador. Van 4 carreras en el inning para un total de 7. Está ganando Puerto Rico 7-0 cuando jugamos la parte alta del segundo capítulo. Ha sido un ataque ofensivo del equipo Borinquen, aprovechando también las pequeñas cosas, aprovechando los pequeños detalles, muy atenta. Hay que aplaudir y destacar esa jugada donde Sabrina Boyer se pudo percatar que el disparo fue a la intermedia. La jugadora de Argentina no estaba atenta al desarrollo de la misma y se vino al home. Eso es estar metida en el compromiso. Así que bueno, estamos viendo un nivel bastante alto en este Panamericano 15 de softball. Consume turno número 68, la señorita Talía Murria. Ahí la vemos, como siempre atento a nuestro productor general, señor Luciano Lofrano. Ahí le encantan las empanadas. Y Rachel García es su jugadora favorita. ¿De qué será su relleno favorito en empanadas? Hay muchos. Sí, tenemos esa curiosidad. Ya nos van a contar. Si alguien en los comentarios conoce a la jugadora, nos va a decir, esta es la que le gusta, esta es la empanada que le gusta a la bateadora en turno, que es Talía Murri. Sigue suave Benítez, va a la línea de Murray, desde el jardín central, bañada por completo. Va a venir una carrera más para Puerto Rico y va de primera para segunda y de segunda para tercera como una gacela, corriendo, demostrando su habilidad, su velocidad. Y anótele triple a la señorita Murray. Y ya son 5 carreras en el inning. Está ganando 8-0 Puerto Rico, Argentina. Triple y remolcada. Triple y a batear entonces la séptima en el orden al bat, que es Aponte. La jardinera de la izquierda en su primer turno conectó un fly hacia la lanzadora para el segundo de la entrada en la parte alta de la primera. Y ahora entonces bateando la octava bateadora de esta entrada para la selección de Puerto Rico. Hay únicamente un out, han anotado 5 carreras y 3 en la primera. Le gusta el steak, su comida favorita es el steak. Jocelyn Aló es su jugadora favorita y juega en los Atléticos. Va a entrar a correr a la tercera base con el número 39. Con el número 30, ya vamos a verificar. Con el número 30 creo que es la que entra a correr a la tercera base por la jugadora Talía Murray, quien llegó a la tercera por triple. Si usted acaba de sintonizar la maravillosa transmisión de la WBSC América Softball y la producción de Softball Premier TV, le estamos llevando el compromiso entre Puerto Rico y Argentina. Es el segundo del día. Hasta ahora está ganando Puerto Rico 8-0. Ha marcado 5 carreras en lo que va de inning. Ahí vemos el detalle de los zapatos. Recordarle que ellas deben utilizar zapatos de goma. También los conocen en algunas partes como de huesito. Son gomas. No pueden utilizar zapatos metálicos. Bueno, imparable, sólido de Aleya Ponte al centro y va a venir la novena carrera para el equipo boricua. Puerto Rico está ganando 9-0 cuando se juega la parte alta del segundo capítulo. La que entra en carrera es Lisnelli Pacheco con el número 39 que había entrado a correr por Talía a la tercera base. En la pizarra marcaron el tercer error y ese corresponde al batazo de Sabrina Boyer al izquierdo, que nos generó la duda por el bound, el bote extraño que le daba. Hay que anotarle allí. Error en la tercera base entonces. Error en la tercera. Van 3 errores en la entrada. 3 errores en la entrada y Nila Meléndez, número 42, ya está en la caja de los bateadores y se enfrenta a Zoe Benítez, quien hoy es la lanzadora abridora por Argentina, número 40, ha estado allí. Ella es Nila Meléndez, le encanta la lasaña. Su jugador favorito, Yadier Molina. Su club, Athletics Mercado, y vive en Los Ángeles. Conociendo más de estas atletas, de estas señoritas exponentes del softball en el primer Panamericano U15 de esta categoría. Y se desarrolla, ¿dónde, Angie? En Lima, Perú. Aquí está saliendo la coach de Argentina a revisar, a conversar un poco allí con su receptora Luisina Sola Díaz. Aparentemente está un poco mareada, le hacía señas, ¿sí? Dice que está bien, gracias a Dios, dice que está bien. Regresa, se coloca su careta protectora y ya está lista para continuar con su labor de llamar el juego, de estar detrás del plato. Una de las posiciones más complejas, más difícil dentro del softball, así como también sucede por allá en el béisbol, pero en el softball. Y para esta categoría, va la línea, es el jardín derecho, la pelota cae. Cortesía de Nila Meléndez, se va a internar
hacia lo más profundo y va de primera para segunda. Viene el disparo hacia el home plate y anota. Aleya Ponte. Doblete el batazo para la señorita Nila Meléndez. Bueno, una línea sólida terminó pasando a la jardinera derecha de Argentina. Y muy atenta en el corner. Hay que anotarle allí doblete y remolcada. Los comentarios nos dicen, los juegos de Puerto Rico se han terminado por la regla de diferencia de carreras, porque en la tercera entrada es diferencia de 15, en la cuarta entrada es diferencia de 10 y en la quinta entrada es diferencia de 7. Y ahora entonces tenemos un marcador con amplia diferencia de carreras. Ahí está entonces Milena Montero, que va a entrar a lanzar. Le gusta la milanesa. Su jugadora favorita es Daniela González, es de Entre Ríos y su club es Oro Verde. Entonces, a relevar la jugadora Milena Montero. Milena Montero, hija de uno de los compañeros que está cubriendo este evento, el señor Cristian, y tiene la oportunidad de frenar este ataque sólido de Puerto Rico cuando se juega la parte alta del segundo capítulo. Ahí seguimos viendo Milena Montero, parte de sus gustos, el club al que pertenece, Oro Verde, mencionaba Ángel, encantan las milanesas. Daniela González es su jugadora favorita. Nosotros estamos llevando esta transmisión con muchísimo cariño, con mucho amor, con respeto y principalmente enamorados de esta disciplina que se llama softball, y tenemos el privilegio, la oportunidad, la bendición de estar acá como talentos, acompañados y por supuesto honrados con la confianza del señor Tommy Velázquez, presidente de la WBSC América Softball con nosotros, al igual que la producción de Softball Premier TV. Gracias, Luciano, una vez más por la confianza. Y aquí estamos, el mundo entero, Angie, conectado. Hay un montón de mensajes, hay muchísimos mensajes que llegan desde Puerto Rico, llegan desde Guatemala, desde Venezuela, desde Colombia. Sí, gracias a Iván Rodríguez, a Jesús, a Gabriel, a Samuel, a Luis, a Colón, a Iván y a todos los que están disfrutando de la transmisión. Bien, ya está lista en el home play Alejandra Pérez. Se envasó por error de la tercera base en su primera oportunidad. Aquí consume su segundo turno y se fue hasta la tercera. Nila Meléndez, están metidas en el compromiso las señoritas de Puerto Rico, disfrutándose esta participación. Y le recordamos que ya no está en la tabla de lanzar Zoe Benítez, entró con el número 26 la señorita Milena Montero. Es responsable la carrera de tercera a la cuenta de Zoe Benítez. Dejó esa corredora allí, producto de doblete. Intentará Montero frenar el ataque de Puerto Rico. Puerto Rico disfruta, Puerto Rico la pasa muy bien en esta parte alta del segundo capítulo. Está ganando 10 carreras por cero cuando apenas jugamos la segunda entrada en su parte alta. Le encanta la pasta. Francisco Paquito Lindor, su jugador favorito, y pertenece a la Academia Salinas, Salinas Academy. Lanzamiento muy cerca allí del home plate. Le recordamos que a las 14 horas local se va a medir Venezuela-México, México-Venezuela, y a las 16:30 Brasil-Perú. El local tiene juego esta noche. Dice Tali, saludos desde México, no me he perdido ningún partido. Mira, va el rodado con contundencia hacia los previos de tercera, no puede quedarse con ella Abril Redondo. Y va a llegar la carrera número 11 en las piernas de Nia Meléndez. Y Puerto Rico continúa incrementando sus carreras. Vemos la repetición, una pelota nuevamente bien bateada. Se fajó la tercera base, pero no pudo quedarse con ella. Vamos a esperar también la decisión oficial. Era un batazo de frente, bien conectado, hay que destacarlo. Y ya le marcan el error. 4 errores en la entrada para la novena de Argentina. Sí, error de la tercera base para la selección de Argentina. Esto entonces, el cuarto error de la entrada a batear la jugadora número 11 de esta entrada. Sí. Sí, tenemos un movimiento que va a venir a batear en la número 12 en su camiseta, Jorlanis Reyes, Jorlanis Reyes, está en la caja de los bateadores con el número 12. Jorlanis Reyes entra a batear por Yamilet Córdoba. Es el movimiento que hace el coach de Puerto Rico. Número 12 en su camiseta, la señorita Jorlanis Reyes. Con el número 12 entonces en su camiseta, Jorlanis Reyes por Yamilet Córdoba, que es la
jugadora número 11 de esta entrada, que viene a tomar turno. Se le está extendiendo este inning a la selección de Argentina, hacen el cambio de lanzadora, pero Puerto Rico es un equipo que conecta, que ha estado produciendo carreras, y por eso ahora con ese marcador de 11 carreras por cero. Nos hacían la pregunta luego del compromiso en el que Puerto Rico derrotó 4-3 a Venezuela. ¿Cuál era el termómetro para Puerto Rico en este evento? Y yo a muchas personas que le respondí de manera privada por DM en mis redes sociales. ¡Va la línea! ¡Imparable hacia el jardín central! También se suma a la fiesta de batazo la señorita Yorlani Reyes con imparable al centro y carrera remolcada. Carrera remolcada para la recién ingresada, la señorita Yorlanis Reyes. Buen batazo el que acaba de conectar Yorlanis Reyes hacia el jardín del centro. Yorlanis ha tenido dos turnos en el campeonato, en el torneo, y ahora entonces su tercer turno ante la selección de Argentina y su primer hit, celebrando entonces Yorlanis en la primera base, que acaba de conectar hit hacia el jardín del centro a tomar turno. Andrea Campos va a ver emergente, va a entrar entonces con el número 7. Sí, vamos a mantener los movimientos por acá. Loanis Casiano, número 7 en su camiseta. La señorita Loanis Casiano va a venir a batear esto por Puerto Rico. Continúan los movimientos de su coach, dándole oportunidad de juego a cada una de sus integrantes en el banco. Loanis Casiano, le encanta la pasta. Jeanette Finch es su jugadora favorita. Tienen diferentes gustos estas niñas. Sí, una jugadora que lanza, Jenny Finch, es una jugadora muy completa, también tenía la oportunidad de batear, actualmente pues ya no juega, incluso Jenny Finch fue jugadora olímpica, y con ese referente entonces la bateadora en turno se acerca a la receptora a hablar con la lanzadora, también llega el umpire, les dice algo, siempre tiene que estar ahí cerca, ¿verdad? Cuando se da este acercamiento entre la receptora y la lanzadora, porque están buscando esta estrategia para salir de la entrada, porque hasta el momento entonces a tomar turno la bateadora número 12 de esta entrada, que es Loanis Casiano, que entró por Andrea Campos. Andrea Campos había conectado un doble en su primer turno y había recibido base por bola, y ahora entonces tomando su primer turno en este juego, Loanis Casiano. Si usted acaba de sintonizar la transmisión de Softball Premier TV, la producción de Softball Premier TV, gracias a la WBSC América Softball, estamos llevando desde Lima, Perú, el compromiso entre Puerto Rico y Argentina, Argentina y Puerto Rico, el cual está ganando Puerto Rico hasta ahora 12 carreras por cero. En el inicio de la segunda entrada, ya Puerto Rico ha movido su banco, ha hecho algunos cambios ofensivos, dándole la oportunidad a todas estas señoritas de que puedan decir presente, tomar un turno, también salir a la defensiva y tener participación en este Panamericano 15 de softball. Hoy quedan dos compromisos más, señorita Angie. Este campeonato panamericano U15 femenino es solo el primero de cuatro campeonatos panamericanos, porque está el U18 masculino, el U18 femenino y el adulto masculino. Bueno, la señorita Montero le dice a Casiano, por favor, teme más para el dugout, y llega así. El segundo out, ya de la pizarra, y vendrá a batear por segunda vez en el inning Sabrina Boyer. Sabrina Boyer es la tercera en el orden al bat, no se acerca el manager, no hay cambios, sí está tomando turno entonces Sabrina Boyer, que es la jugadora de la primera base. En su primer turno no pudo conectar, en su segundo turno se envasó por error de la tercera, y ahora entonces enfrentándose o tomando su tercer turno en este partido. Sí, número 50 en su camiseta, jugadora de la inicial de Puerto Rico. Está ganando Puerto Rico, le encanta la pasta, a mí también. Mookie Betts es su jugador favorito, Tampa Mustang es su club, así que seguimos conociendo, descifrando de esos gustos, hobbies que entretiene a estas señoritas, más allá de su práctica y su crecimiento y su evolución del softball femenino. A su corta edad, ver a esta niña de 12 años, 13 años, 14 años, tener este talento nos hace pensar que el softball a nivel mundial está en buenas manos en esta categoría. Sí, disfrutando de buenos juegos cuando sale ese batazo por la tercera base. Sí, Valroda la tiene en la tercera base, intenta sacar a Boyer en la inicial y con velocidad, con muchísima velocidad. Hay que anotarle infield hit a la señorita Sabrina Boyer. Se van a mantener corredoras en base, específicamente en tercera y en la inicial, y viene otro movimiento por parte de Puerto Rico a la ofensiva. Con el número 51 va a entrar para Puerto Rico Lorena Andina.
Lorena Linda entonces por Nia Meléndez, que es la cuarta en el orden al bat. Nia Meléndez se fue con jugada de selección, se envasó por jugada de selección en su primer turno, luego falló con fly al jardín central, y a Lorena Andino le encanta la lasaña. Kike Hernández, su jugador favorito, su club Guaynabo Mex, y reside, vive en Sidra. Número 51. Buen tamaño que tiene la señorita. Se ve imponente en el home play cuando llega a consumir turno. Hemos visto los tamaños, la estatura de cada una de las señoritas de Puerto Rico. Se ven imponentes en la caja de batear. Bateando entonces la cuarta en el orden al bat, que entró ahora a tomar turno Lorena. Lorena ha tenido 3 turnos y está conectando de hit. Es una jugadora peligrosa entonces Lorena, por eso la traen a tomar turno, buscando ampliar esa diferencia de carreras que tiene la selección de Puerto Rico, porque hay marcador de 12-0 tomando turno Lorena Andino. Milena Montero está en la tabla de lanzar por Argentina. Entró en sustitución en reemplazo de Zoe Benítez, que recibió 10 carreras a la cuenta de la señorita Zoe Benítez. Y Milena Montero, con su número 26, está en la tabla. Ella es la número 51, batea por Puerto Rico. Lorena Andino consume turno y consigue par de corredoras en base. Se fajó la receptora de Argentina, evitando males mayores, evitando una carrera más. Luisiana Sola Díaz es la receptora. Ella es la número 51 de Puerto Rico, que llegó a la inicial por base por bolas. Recién ingresada la señorita Lorena Andino. Va a venir a batear Giselle McCormick, número 10, colocada como quinta en el orden, receptora. ¿Cómo le ha ido a Giselle McCormick hoy, señorita Angie Fernández? Giselle ha conectado hit hacia el jardín de la izquierda y luego hit al jardín del centro, cuando ahí veíamos entonces su comida favorita, su jugador favorito para la bateadora en turno, que es la quinta en el orden al bat y la receptora para la selección de Puerto Rico. Gracias por los mensajes, gracias por estar conectados a través de la WBSC América Softball, las diferentes plataformas digitales. Esto es una transmisión, una producción de Softball Premier TV. Y nosotros llevándole a ustedes las incidencias, todos los detalles, en vivo, en directo desde Lima, Perú. Acá hay pelotazo, golpeada Giselle McCormick. Va a la inicial y va a llegar así la carrera número 13 para Puerto Rico. Ya son 10 carreras en lo que va de entrada. Vamos a tener otra jugadora en el orden al bate por Puerto Rico. Con el número... Ya vamos a verificar quién es la que entra a tomar turno entonces para la selección de Puerto Rico, con el número 39, Lisnelly Pacheco está consumiendo su primer turno. Le encanta la carne frita. Grace Lones es su jugadora favorita, Guaynabo Mex es su club y vive en Sabana Grande. Así que bueno, conociendo más de Lisnelly Pacheco, número 39, recibe una bonita oportunidad en el cajón de los bateadores. Con las bases llenas, está ganando Puerto Rico 13-0 cuando se juega la parte alta del segundo capítulo. Angie Fernández está en los comentarios, Luis Figueroa en la narración, todos bajo la producción de Softball Premier TV. Lisnelly sexta en el orden al bat. Ahora entonces que entró por Talia, que era la jugadora número 6 del line-up para la selección de Puerto Rico, buscando ese tercer out de la entrada de la selección de Argentina. Es un inning que se está extendiendo porque ya estaría tomando por segunda ocasión turno la jugadora en esta entrada, la jugadora número 6, con el número 39 ahora entonces Lisnelly, que entró por Talia, que es al jardín del centro. Vamos a ver si se mantienen estos cambios cuando entra en el terreno de juego la selección de Puerto Rico. Se busca un out acá en AELU. Argentina busca un out, Puerto Rico quiere seguir haciendo carreras, quiere mantener el buen ritmo ofensivo que hasta ahora ha demostrado en este torneo. Buen picheo, buena defensiva y por supuesto una ofensiva envidiable la que tiene el team de Puerto Rico hasta ahora, dejando claro que es uno de los grandes favoritos en este evento. Le recordamos que este es el primer Panamericano U15 de softball,
femenino. Esto es gracias a la WBSC América Softball. Por ahí están las redes sociales de nuestro presidente de la WBSC América Softball, el señor Tommy Velázquez. Si usted lo quiere seguir en Facebook, lo sigue como Tommy Velázquez Oficial. Bueno, acá la señorita Montero le dijo a Pacheco, por favor, te me vas para el dugout. Y es retirada por la vía del ponche. Puerto Rico anotó 10 carreras, Angie. Está ganando hasta ahora 13-0 cuando nos vamos a ir a la parte baja del segundo capítulo. Sí, recuerden que pueden mantenerse informados de todo lo que pasa en el softball de Américas en la página de softballamericas.org y así actualizarse de todo lo que está pasando en este primer campeonato panamericano U15 femenino de la WBSC América Softball. También nos pueden seguir en nuestro canal oficial de YouTube, WBSC Américas, utilizando el hashtag también U15 Softball Panam en las redes sociales y así compartir su experiencia con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la conclusión del segundo inning. Puerto Rico se mide ante Argentina. Nosotros regresamos con más de este bonito compromiso, es el segundo de la jornada, específicamente desde la Asociación Estadio La Unión en Lima, Perú. Puerto Rico está ganando 13-0, Argentina vendrá a consumir su segunda oportunidad ofensiva. Angie Fernández en los comentarios, Luis Figueredo en la narración, todos bajo la producción de Softball Premier TV, por supuesto, gracias a la WBSC América Softball. Estamos de vuelta entonces, en esta parte baja de la segunda entrada estaría tomando turnos sexta, séptima y octava en el orden al bat. Maitena Sánchez, Priscila Redondo y Camila Garay. Esas son las jugadoras que vienen a tomar turno. ¿Hubo cambio? Sí, ahí está consumiendo turno Milena Montero con el número 26. Milena Montero es quien está en la caja de bateo. Le encantan las milanesas, Daniela González es su jugadora favorita. Su club Oro Verde y acá consume su primer turno ofensivo, la número 26. La señorita Milena Montero. A tomar turno entonces, Milena Montero, que también es la lanzadora para la selección de Argentina. Ahora le dan esa oportunidad de entrar como relevo y también como bateadora en esta parte baja de la segunda entrada. En la parte baja de la primera, la selección de Argentina tuvo la oportunidad de venir a batear con 5 jugadoras. No pudieron anotar carrera, dejaron 2 en las bases. Pero Katherine Sánchez trabajó bien a las jugadoras porque los últimos 2 outs de la entrada fueron por la vía del ponche. También algunos movimientos a la defensiva por Puerto Rico. Sabrina Boyer pasó a la tercera base. Bueno, acá la señorita Sánchez le dice a Milena Montero, por favor, te me vas para el dugout. Y así llega el primer out en este inicio de la conclusión del segundo inning. Vendrá a batear por Argentina Priscila Redondo. Priscila Redondo, que es la séptima en el orden al bat. Después de Priscila Redondo estaría tomando turno Camila Garay, séptima y octava con el número 87. Entonces, tomando turno Priscila Redondo. Lorena Andino está en la inicial por Puerto Rico, en esos movimientos que realizó su coach. Así que la señorita Sabrina Boyer está en tercera. Y Milena... Lorena Andino en la inicial con el número 51 en su camiseta. Movimientos a la defensiva por Puerto Rico. Le recordamos que en la tabla de lanzar se mantiene Katherine Sánchez. Katherine Sánchez y batea en este momento. Priscila Redondo. Le encanta el asado. Aldana Gómez, jugadora favorita, pertenece al club Don Bosco. A su incompleto y Sánchez le dice a Priscila Redondo, por favor, te me vas
Para el dogado, Ponche tirándole, vendrá a batear Camila Garay. El primer turno de Camila Garay en este juego, en esta parte baja de la segunda entrada. Ahí vemos entonces con su número 28 a la lanzadora de Puerto Rico, que ha hecho un buen trabajo, ya ha lanzado 5 ponches ante la selección de Argentina. Sí, demostrando muchísima habilidad, muchísimo control, también jugando con el score, con el marcador, que tiene una buena ventaja, holgada, amplia. Hasta el momento 13 carreras ha realizado el equipo de Puerto Rico, la delegación boricua, y con ese resultado está en la tabla de lanzar la señorita Katherine Sánchez. Venir por la zona de strike, colocar a sus rivales a batear. Este es el cuarto día de competencia. En el primer juego del día se estuvo enfrentando a Estados Unidos ante Team WBSC. Victoria para Estados Unidos, 25 carreras a cero. Ahora Puerto Rico enfrentándose a Argentina con un marcador de 13 carreras por cero. Bueno, la señorita Katherine Sánchez le dijo a Camila Garay: Garay, por favor, te me vas para el dugout y por la vía rápida. 1, 2 y 3 se va. La parte baja del segundo capítulo, está ganando Puerto Rico 13 carreras por cero. Si quieren contactarse con nuestro presidente, lo pueden hacer por Facebook, Tommy Velázquez Oficial, y en Instagram como Tommy-Velázquez. Así se pueden comunicar. Ahí vemos entonces las imágenes de Softball Premier TV de AELU. También recuerden que para poder compartirnos su experiencia, pueden utilizar el hashtag U15SoftballPanam. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de este Panamericano 15 de softball femenino desde Lima, Perú. Ya venimos. Regresamos con más de este hermoso, sabroso, especial compromiso entre Puerto Rico y Argentina, Argentina y Puerto Rico, correspondiente a la segunda fecha del día. Hoy es el segundo compromiso del día. Ya Estados Unidos se llevó la victoria en el primer choque. Puerto Rico está haciendo lo propio de Argentina y más tarde se viene el México-Venezuela y el compromiso de cierre Brasil-Perú. Señorita Angie Fernández, en los comentarios. Estamos en esta parte alta de la tercera entrada. Está tomando turno Aleya Aponte, que es la séptima en el orden al bat con el número 99. No pudo conectar en su primer turno, en su segundo turno conectó de hit y ahora enfrentándose por tercera ocasión a los lanzamientos de las jugadoras de la selección de Argentina. Tenemos un marcador de 13 carreras a cero. En esta parte alta de la tercera entrada necesita anotar la selección de Puerto Rico 2 carreras. Y si no anota en la parte baja de la tercera entrada, se estaría terminando el juego por la regla de diferencia de carreras. Esta regla, recuerden, en la tercera entrada es diferencia de 15, cuando vemos ahí que le gusta entonces el stake y su jugadora favorita es Jocelyn. Gracias a la producción de Softball Premier TV y a la WBSC Américas, que hacen todo esto posible y poder disfrutar de este primer campeonato panamericano sub-15 femenino en Lima, Perú. Asociación Estadio La Unión, esta es la ronda inicial. Están jugando el grupo A, todos contra todos, el grupo B, todos contra todos. En el grupo A está Estados Unidos, Brasil, Perú, Team WBSC y Colombia, y en el grupo B, Puerto Rico, México, Venezuela, Argentina y Ecuador. En esta entonces formato de ronda round robin, así es como están jugando. Los primeros 3 de cada grupo clasifican a la super ronda, donde los primeros 4 van a estar clasificando a la ronda final. Así se va a estar jugando, tomando turno entonces para la selección de Puerto Rico, la séptima en el orden al bat. Bueno, ella es Angie Fernández, en los comentarios. Vino desde Guatemala a estar acá. Yo soy Luis Figueredo desde Venezuela y con muchísimo amor y cariño. También al lado de nuestros compañeros, el señor Orlando Palma desde Colombia, el señor Quique García desde Puerto Rico. Este cuarteto, desde el día número 1 hasta el día final, vamos a estar llevándole
los incidentes, los pormenores, en la narración, en los comentarios, gracias a la WBSC América Softball, a la producción de Softball Premier TV, el mundo entero disfrutando, Angie, de este evento, el mundo entero conectados con nosotros, nos hacen llegar sus mensajes, sus felicitaciones, sus preguntas, sus dudas, a través de las plataformas digitales, a través de cada transmisión. Eso es lo bonito, esto es una fiesta. Ver estos rostros, ver la alegría, ver la satisfacción de los padres, de los representantes, de sus coaches, de todas las personas involucradas en respaldar este evento, tienen que sentirse orgullosos, porque sin duda alguna ha sido un evento hasta ahora único, y estamos convencidos que así va a ser hasta la clausura. Sigue bateando la señorita número 99 en su camiseta, Leia Ponte. Bueno, Milena Montero le dice a Ponte, por favor, te me vas para el dogado, ponche sin tirarle, y vendrá a batear la número 28 en su camiseta. Cambio. Por Puerto Rico. Cambio entonces para Puerto Rico con el número 28. México versus Venezuela, que va a ser el próximo juego. Entonces recuerden, para estar pendientes, Venezuela enfrentándose a México con el número 28 a tomar turno para la selección de Puerto Rico. Katherine Sánchez. Es el 28, sí. Ya tenemos por acá Katherine Sánchez, quien está en la tabla de lanzar, en ese movimiento flex que pueden utilizar. Sí. Viene Katherine a batear. Pero recordar que Katherine Sánchez es la número 28 en su camiseta y es la que hoy fue designada, ¿no?, para estar en la tabla de lanzar por Puerto Rico. Aquí hacen su movimiento el coach para que también tenga participación ofensiva. Claro, jugando todo esto por el marcador. Cuando tienes a tu jugador allí en la tabla de lanzar y, bueno, estás ganando 13-0, 10-0, también le das ese premio de que vaya a consumir un turno. Mira, un batazo grande hacia el jardín izquierdo, la pelota cae, se va hacia lo más profundo y por regla de terreno, la pelota picó y se fue. Por encima de la barda, doblete para la señorita Katherine Sánchez. Bueno, qué clase de batazo, clase de línea la que acaba de dar, exhibiendo el poder. No solamente la habilidad que tiene como lanzadora, sino un poder y un buen contacto. Doblete para Katherine Sánchez. Y que seguramente no está como bateadora para darle ese descanso a la jugadora, porque está lanzando, el ir a tomar turno a veces es cansado, y más en estos torneos, que son torneos donde están jugando todos los días. Es por eso que se le da seguramente ese descanso a Katherine Sánchez de solo estar como lanzadora, pero ahora ven esa oportunidad de darle el turno a Katherine y entra como octava en el orden al bat. Le gusta la pasta, la jugadora número 5 de la selección de Puerto Rico. Francisco Lindor es su jugador favorito. Sí, vamos a llevar rodado a las manos de la jugadora del campo corto. Y hay que anotarle error. Error. No puede quedarse con ella. Vemos la repetición, un batazo de frente le llegó, pero tuvo una pequeña duda si ponerte completamente de frente o mover los pies. Se envasa a Alejandra Pérez, número 5 en su camiseta. Y vendrá a batear la número 12, Yorlanis Reyes, quien ya había ingresado en la entrada en el turno anterior por Yamile Córdoba. Yorlanis Reyes, número 12, consume su segundo turno del compromiso. Esos cambios que hace la selección de Puerto Rico en la entrada anterior, ahora entonces se quedan en el terreno de juego, no entraron solo como bateadoras emergentes, sino entran a la defensiva, se mantienen a la ofensiva, ahora con el número 12. Le gusta la pizza, su jugador favorito es Javier Báez, es de Salinas y es del club Salinas Academy. Mira, no han anotado todavía el error en la pizarra, en la jugada anterior, el rodado de Alejandra Pérez. Aquí hubo un rodado por la tercera, muy cerca de la raya, levanta las manos el árbitro de tercera, el señor Exxon Santos de Brasil, indicando que fue foul. Te mencionaba, Angie, no han colocado el error en la pizarra. Vamos a esperar. Fue un batazo hacia la mano del guante. Desde acá lo vimos de frente. Esperemos allí la anotación oficial. Lo cierto es que Puerto Rico quiere más, quiere hacer más carreras. Y Yorlanis tiene la posibilidad de extender este ataque. Corre en tercera Katherine Sánchez. Y en la inicial, Alejandrita Pérez, la señora Alejandra Pérez, la señorita Alejandra Pérez. Me parece interesante estas reglas que se dan en este torneo, como lo es también la distancia que hay en la tabla, ¿verdad? Ahora se va retirada por la vía del ponche, la primera en el orden al bat. Hay dos outs en la entrada.
Sí, la señorita Milena Montero le dijo a Yorlanis Reyes, por favor, te me vas. Para el dogout, Ponche, sin tirarle, le da paso a su compañera. ¿Quién vendrá a consumir turno? Loanis Casiano, que es la segunda en el orden al bat con el número 7. Quien ya había ingresado en la entrada anterior. Por Andrea en eso, Campos. Por Andrea Campos, en esos movimientos que está haciendo el coach de Puerto Rico. Si usted acaba de sintonizar, se juega la parte alta del tercer capítulo. Está ganando Puerto Rico 13 carreras por cero. Hay dos outs en la pizarra. Milena Montero en la tabla de lanzar por Argentina. Este Panamericano es clasificatorio a la Copa Mundial Sub-15 que se va a llevar a cabo en Japón. Entonces se dan estas reglas. Ahí la distancia del lanzador va a ser de 38 pies cuando vemos que le gusta la pasta a la jugadora con el número 7. Su jugadora favorita es Jenny Finch. Gracias a Softball Premier TV por esa información y a Luciano Lofrano. Y lanzar, por ejemplo, acá vamos a usar que la mayoría de los países usan 43 pies, pero acá estamos usando 40 pies de distancia para ir adecuando a las jugadoras de esos cuatro países que clasifiquen a esa Copa Mundial. Angie Fernández en los comentarios desde Guatemala dice presente acá en Lima, Perú. Yo soy Luis Figueredo desde Venezuela, también me vine hasta Lima, Perú. Gracias como siempre a la WBSC América Softball, hace posible este evento, la organización, el respaldo, el desarrollo y sin duda alguna el potencial de estas señoritas para las próximas competencias internacionales es de alto nivel. El señor árbitro principal dice que la pelota está en buena y de manera rápida la receptora Sola Díaz tomó la pelota y tocó a Loanis Casiano. Así cae el tercer out de la parte alta del tercer capítulo. Luego de dos entradas y medias, está ganando Puerto Rico 13 carreras por cero, señorita Angie. Este es el primer campeonato 15 femenino, es solo el primero de cuatro campeonatos panamericanos, el U18 masculino, el U18 femenino y el adulto masculino. También el softball dice presente en los Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador en junio y en Panamericano Santiago 2023. Gracias a la realización de Softball Premier TV, a Luciano Lofrano y a la WBSC Américas para que podamos disfrutar de este primer campeonato. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Regresamos para seguir llevándole los detalles en esta transmisión especial gracias a la WBSC América Softball y la producción de Softball Premier TV. Este es el Panamericano 15 de Softball Femenino en su primera edición. Desde Lima, Perú, Asociación Estadio La Unión es el sitio ideal donde se desarrolla. Tenemos, Angie, nueva lanzadora por Puerto Rico. Entra Ana Oquendo a lanzar por la selección de Puerto Rico con el número 78. Ahí vemos entonces Ana Oquendo, lanzadora, que entra en esta parte baja de la tercera entrada. Tenemos diferencia de 13 carreras, buscando a Argentina el poder producir en esta parte baja de la tercera. Consume turno la señorita Mautina Galassi, jugadora designada, número 30 en su camiseta. Esto por Argentina, consume su primer turno ofensivo. Puerto Rico muy cerca de llevarse la victoria, quiere sumar una nueva victoria en lo que va de Panamericano 15 de softball femenino. Y bueno, la señorita Oquendo le dice a Galassi, por favor, te me vas. Para el dogado, Ponche tirándole, así llega el primer out. Vemos allí los gustos que tiene Martina Galassi también, su jugadora favorita. ¿Quién es su jugadora favorita? Está difícil, pero yo creo que Aldana Gómez y su comida favorita es el asado. Ya está lista. Luisina Sola Díaz a batear, vale elevado, sale rapidito la receptora de Puerto Rico, Giselle McCormick, y con muchísima calidad
se quedó con la pelota, par de dados en la pizarra, y Puerto Rico muy cerca de sumar una nueva victoria. Tú mencionabas, Angie, las victorias por diferencias de carreras, Puerto Rico muy cerca de sumar una más. Sí, porque en la tercera entrada es diferencia de 15, en la cuarta entrada es diferencia de 10 y en la quinta entrada es diferencia de 7. Si no anota entonces en esta entrada la selección de Argentina, ya en la parte baja de la cuarta entrada tendría que buscar esa diferencia de 10 carreras la selección de Puerto Rico. Entonces si Argentina en la parte baja de la cuarta no anota carrera, se estaría terminando el juego por la regla de diferencia de carreras. Está bateando Morena Sánchez, número 15, allí la ven. En su primer turno se ponchó sin tirarle. Aquí ya tiene un strike en su cuenta personal. Va rodado a las manos de la segunda base de Puerto Rico con el estilo, con muchísima solvencia, soltura y elegancia. Llega el tercer out de la entrada. Falla por la vía 43 la señorita Morena Sánchez. Out 4-3. Y Puerto Rico, sin males mayores, 1, 2 y 3, termina retirando la entrada. Se ha jugado 3 innings completos, señorita Angie. Les hago la invitación a que nos sigan en las redes sociales de WBSC América Softball y también en las del presidente Tommy Velázquez. Así no se pierden el lanzamiento de Softball 365 News, todo lo relacionado al softball continental. Entonces recuerden, pueden seguirnos en las redes sociales para estar pendiente de ese lanzamiento, porque vamos a tener información del softball a nivel continental. Vamos a la pausa y estamos de regreso. Regresamos con más de la transmisión desde la Asociación Estadio La Unión en Lima, Perú. En los comentarios está Angie Fernández, en la narración este servidor y con mucho amor y cariño, Luis Figueredo, gracias a la WBSC América Softball y por supuesto a la maravillosa producción de Softball Premier TV, el señor Luciano Lofrano, que es uno de ese cuarteto de cumpleañeros de abril. Ayer subió el telón, vienen más cumpleañeros. Yo estoy por allí, señorita Angie. ¿Quién viene a batear por Puerto Rico? Viene a batear con el número 50, Sabrina Boyer, que ya conectó en su turno anterior hit, infield hit, y eso es con lo que ha llegado a base entonces la jugadora Sabrina Boyer en su primer turno. Fue retirada por la vía del ponche, en su segundo turno se envasó por error de la tercera base, y en su tercer turno conectó infield hit, ahora enfrentándose entonces por cuarta ocasión. Le gusta la pasta, su jugador favorito es Mookie Betts, un jugador que conecta, un jugador de poder, y ahora entonces el jugador favorito de la tercera en el orden al bato. Bueno, ha hecho dos swings enormes, que si la impacta en zona buena, va a caer directo allá en Puerto Rico. Impresionante la fuerza y el contacto que tiene la señorita Sabrina Boyer, número 50 en su camiseta. Inició hoy el compromiso estando en la primera almohadilla, luego en esos movimientos, ahora defiende la tercera base por Puerto Rico. Milena Montero se mantiene en la tabla de lanzar por Argentina. Va a la línea hacia el jardín derecho con habilidad. La pelota cae, se va hacia la zona de foul de primera para segunda. Anótele doblete, doblete a la señorita Sabrina Boyer. Y así inician las cosas para Puerto Rico en la parte alta del cuarto capítulo. Qué batazo de línea el que acaba de conectar por el jardín de la derecha. La jugadora Sabrina parecía que se iba a abrir en zona de foul, pero al final queda en terreno bueno. Un doble para llegar a la segunda base a tomar turno Lorena Andino. Lorena Andino ya está allí en el cajón de los bateadores. Pide tiempo. Se lo concede el señor Raúl González, árbitro principal de Venezuela. Raúl González el árbitro principal. Alan Moore es la inicial de los Estados Unidos. La señora Norma Miño en la segunda.
de Ecuador y Edson Santos, por los lados de la tercera, de Brasil. Es la cuarteta arbitral para este segundo compromiso del día. Más tarde, específicamente a las 14 horas, hora local acá en Lima, Perú, se viene el México-Venezuela, Venezuela-México. Y a las 16:30, Brasil-Perú, Perú-Brasil. Ya en el fondo, en la parte de atrás del terreno, ya vemos que se encuentran estrechando, estirando, poniéndose a tono. Venezuela está por el lado del jardín izquierdo y por el lado derecho, detrás del right field, está México. Ya comienzan a soltar, ya están uniformadas, estrechando un poco, porque se viene ese partidazo, ese gran compromiso se viene en tan solo... Bueno, la hora pasa tan rápido, ya son las 2:45 hora local. Estamos hablando al momento 1:15 para tenerla. Hay que esperar primero que este compromiso finalice. Si usted acaba de sintonizarnos, de conectarse, está ganando Puerto Rico 13-0. Dos imparables ha conectado Puerto Rico, no tiene errores a la defensiva. Por su parte Argentina, un solo imparable, 4 errores a la defensiva. En el primer juego de la jornada se estuvo enfrentando Estados Unidos ante Team WBSC. Victoria para Estados Unidos, 25-0. Ayer tuvimos resultados también. Ecuador enfrentándose a Puerto Rico. Victoria para Puerto Rico, 11-0. Argentina se estuvo enfrentando a México. Marcador de 15-0 a favor de México. Team WBSC se enfrentó a Brasil, 12-2 a favor de Brasil el marcador. Y Colombia, que se estuvo enfrentando a Estados Unidos. Victoria para Estados Unidos, 8-0. Bueno, Milena Montero le dijo a Andino, por favor, te me vas para el dogado, ponche. Primer out, ahí ven la toma, gracias Luciano, gracias Softball Premier TV. Se los mencioné hace unos instantes, ya practica Venezuela, ya practica México por el otro lado, ya comienzan a hacer su calistenia, a estirarse, a ponerse a tono para ese bonito choque que se nos viene. Angie, se viene el México-Venezuela. Muchos nos han preguntado si tenemos equipos favoritos. Aquí las 10 delegaciones son favoritas, porque el mismo nivel y la misma competitividad la hemos visto desde el primer día. Bateando entonces Giselle, que le gusta el pastelón. Su jugador favorito es Javier Báez. Ahí veíamos a la jugadora entonces con su número 10. La lanzadora Milena Montero ha lanzado 6 ponches. ¿En su relevo? Sí. Ha aguantado la ofensiva de Puerto Rico. Hija de uno de los compañeros que se encuentra acá trabajando en Lima, Perú, el señor Cristian. Debe estar orgulloso, ¿no? Verla allí, acompañarla, cada uno en sus funciones, pero ese corazón de padre debe estar con las sensaciones a mil. Y es que no es fácil, Puerto Rico es una selección que ha estado conectando, ahí lo vemos en el marcador, 13-0, y el poder propinarle 6 ponches es de esas historias que va a tener que contar la lanzadora Milena Montero, que ha hecho un buen trabajo, vine a relevar, lancé 6 ponches, entonces es parte de esa historia y de ese currículum que va haciendo como lanzadora a su corta edad. Y también en la situación cuando entró, Zoe Benítez dejó un compromiso abultado, un compromiso donde la pudieron ligar, le pudieron conectar y que te digan, vienes a relevar, pero tienes a Puerto Rico enfrente, hay que aplaudir la labor de la señorita Milena Montero por Argentina. Mira, un batazo grande hacia el jardín derecho, la pelota tenía dominio, la jardinera derecha de Argentina, termina impactando, pegó en la parte interna de su guante y la pelota cae delante de ella. Logró posicionarse, vamos a ver la repetición. Bien conectada, se fue hacia la banda derecha Giselle McCormick. Bueno, ahí el error. Ya vamos a esperar la anotación oficial, debería ser error a este batazo de Giselle McCormick. Puerto Rico sigue el ataque, tiene corredoras en tercera y en la inicial respectivamente. Tomando turno Lisnelly Pacheco, que es la sexta en el orden al bat, entró por Talia, de esos cambios que se dieron en la entrada anterior. Línea imparable hacia el jardín izquierdo y así llega la carrera número 14 en las piernas de Sabrina Boyer para Puerto Rico. No la había terminado de presentar la señorita Angie cuando Lisnelly Pacheco conectó de forma imponente esa línea hacia el jardín izquierdo y aumenta la ventaja para Puerto Rico. Buscando el ampliar la ventaja en el marcador, la selección de Puerto Rico llegando a tomar turno,
a producir carreras, ahora con corredor en segunda y en primera, bateando a Ponte, que es la séptima en el orden al bat, con el número 99. Ahí vemos entonces su número 99. Le gusta el steak. Jocelyn Alo es su jugadora favorita y es de los Athletics, de su equipo es el Athletic. Está consumiendo turno ante Milena Montero. Hay dos corredoras en posición, una en la intermedia, Giselle McCormick, y en la inicial, Lisnelly Pacheco, quien acaba de conectar imparable al jardín izquierdo. Ahora está ganando Puerto Rico 14 carreras por cero. Jugamos la parte alta del cuarto capítulo, específicamente en la Asociación Estadio de la Unión, acá en Lima, Perú. Buen terreno, buenas condiciones, buena atención, buena organización. Un evento que se preparó y que se organizó de manera ejemplar. Hay que aplaudir lo que está haciendo la WBSC América Softball. Montero está lista en la tabla de lanzar. Va al home, va al batazo elevado. Dice que tiene dominio la campo corto de Argentina. Y sí, se queda con ella la señorita Abigail Cifuentes. Allí la ven, número 37. Tapándose un poco del sol. Son las 12:50 ahora acá en Lima, Perú. Hay bastante sol, mucha humedad. Pero con oficio pudo taparse con su mano, con su guante. Y se quedó con la pelota. Y par de agua en la pizarra, vendrá a batear. Ya está lista Katherine Sánchez. Bateando entonces Katherine Sánchez con su número 28. Después de Katherine Sánchez estaría tomando turno Alejandra Pérez. Sánchez quedó en el orden del turno donde estaba Nila Meléndez. En el orden al bat, en el line-up. En ese movimiento, bueno, le encantan las habichuelas. Alesha Ocasio es su jugadora favorita. El AC Vulex es su club. Ya tiene doblete su primer turno. Ocasio, que es una de las jugadoras con mucha trayectoria también. Entonces ahora tomando turno, la octava en el orden al bat. Katherine Sánchez batea por Puerto Rico. Puerto Rico quiere más línea. Se queda con la pelota. Abril Redondo, allí la ven festejar con su número 34. Y qué alegría, esto es de aplaudir. El compromiso está 14 carreras por cero. Y mira la emoción con la cual Argentina celebra su último out. Estamos viendo el máximo nivel en esta categoría. 14 carreras por cero gana Puerto Rico, Angie. Este es el primer campeonato panamericano U15 femenino. Este es el primero de 4 campeonatos panamericanos, porque luego viene el U18 masculino, el U18 femenino y el adulto masculino. El softball también dice presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador en junio, y Panamericanos en Santiago 2023. Gracias a la realización de Softball Premier TV y de Luciano Lofrano. Gracias también a la WBSC América. Estamos en una pausa. Estamos de vuelta cuando se va a jugar la conclusión del cuarto capítulo entre este maravilloso choque, encuentro Puerto Rico-Argentina, Argentina-Puerto Rico. Argentina consume su cuarta oportunidad ofensiva, ya está en el cajón de bateo la número 37 en su camiseta, y campo corto Abigail Cifuentes. Gracias por los mensajes que nos hacen llegar a través de las diferentes plataformas digitales. Sí, gracias a Roberto Vargas, a Francisco, saludos a Francisco, a Mayrim, cuando sale ese batazo. ¡Wow! Impresionante la atrapada de la campo, de la camarera. Segunda base, número 5 en su camiseta, Alejandra Pérez. Veamos la repetición, una línea bien conectada. Bueno, la tomó, se posicionó. Y el tiro perfecto a la inicial, también allí, la señorita inicialista.
Lorena Andino levantando. Se combinó una defensa sólida de Puerto Rico. A consumir turno, número 31, Maya Gatter. Tomando turno entonces, la cuarta en el orden al bat. Gracias a todos los comentarios, a todos los que están disfrutando de esta transmisión. A Daniel Zambrano, a Jim Wilbert, a Alexandra Olivera. A todos los que están disfrutando de esta transmisión, a González, a Yamit, gracias por estar conectados, gracias por compartir con nosotros. Recuerden, este es el segundo juego, todavía faltan dos, luego estaría jugando México enfrentándose a Venezuela, Brasil enfrentándose a Perú, para que no se pierdan de estos buenos juegos. Este es el cuarto día de competencia. Usted debe mantenerse allí conectado. Antes un rodado por la tercera. Mano limpia la tiene Sabrina Boyer y con Andino se combina por la vía 53. Veamos la repetición. Bueno, qué clase. Le hizo un extraño allí la pelota. La tomó con la mano limpia y se combinó con Andino. Y te digo algo, Angie. Buen picheo, buena ofensiva y una defensa extraordinaria y excelsa la que tiene Puerto Rico. Hay dos aves en la pizarra. Sí, han hecho muy buenas jugadas a la ofensiva. Es un equipo que produce carreras. Y a la defensiva también ayudan a las lanzadoras, porque las lanzadoras están haciendo un trabajo excelente, pero la defensiva apoyando a sus jugadoras, haciendo las jugadas de rutina. Y con esto se mantiene el marcador 14 carreras a 0. Abril Redondo eleva la pelota a las manos de Alejandra Pérez. Cae el tercer out. Y así va a llegar una nueva victoria para Puerto Rico en este primer Panamericano U15 de softball, en esta ocasión con 14 carreras, 14 imparables, sin errores a la defensiva por Puerto Rico, 0 carreras para Argentina, un hit y 5 errores a la defensiva para el combinado argentino. Victoria para Puerto Rico. Celebran los fanáticos, los familiares, celebran en la Isla del Encanto, celebran en Puerto Rico, señorita Angie. Bien lanzado por Katherine Sánchez, que fue la abridora del juego para la selección de Puerto Rico. Buen relevo de Ana Oquendo. Se mantuvo el marcador de 0 carreras. No permitieron ninguna de las dos lanzadoras el que les pudiera anotar la selección de Argentina. Y también bien lanzado por Zoe Benítez y Milena Montero, que fueron las lanzadoras de la selección argentina. Ahí vemos cómo se dan la mano, se pasan saludando. Un excelente juego. La verdad es que los dos equipos dejándolo todo en el terreno. Pero ahora victoria para la selección de Puerto Rico. Bueno, este es el segundo compromiso del día, pendiente que a las 14 horas se viene el compromiso entre México y Venezuela, Venezuela y México, y a las 16:30 hora local, acá en Lima, Perú, se va a enfrentar Brasil, Perú, el anfitrión, el local, hoy cierra esta jornada. Ya par de compromisos en el día. Felicitamos a Argentina por su participación en este compromiso, felicitamos a Puerto Rico y a todas las personas que se conectaron. Gracias por los mensajes, gracias por la preferencia y por supuesto por estar allí con nosotros desde todos lados del mundo. Esto es una producción de Softball Premier TV. Qué bonito momento es allí. Se van ya hacia el dugout las señoritas. Allá al fondo lo ven. Se prepara México, se prepara Venezuela. Queremos como siempre darle gracias a la WBSC América Softball, a su presidente, el señor Tommy Velázquez. Ya lo mencionaba hace unos instantes, a la producción de Softball Premier TV. Gracias, Luciano. Como siempre, es un placer. Angie Fernández estuvo en los comentarios. Gracias, Angie. Gracias, Luis. Gracias a todos los que estuvieron disfrutando de esta transmisión. Con esto, entonces, estamos de regreso en unos minutos para disfrutar del siguiente juego. Usted quédese allí conectado. Nosotros seguimos con mucho amor y cariño desde acá, desde Lima, Perú. Este es el primer Panamericano 15 de softball femenino. Yo soy Luis Figueredo, pendiente. Por allí se viene nuestro compañero Quique y Orlando Palma también. Y nos reencontramos con el Brasil-Perú. Quedan dos compromisos. Feliz tarde y buen provecho. Visita la nueva innovación de softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com